La nuestra tampoco. Lo más trascendente, el penal que no fue, de Domínguez a Lustiza. La concreción de Lustiza, cerrando la primera parte 1-0. Una bisagra en el partido. Vélez había sido mejor hasta allí y después fue mejor el Deportivo Quito. A partir de este segundo gol todavía. El centro, salió mal Barovero por única vez en el encuentro. Cabezazo de Martínez adentro, 2-0 ganaba el Quito. Allí comenzó a edificar la victoria el equipo de Isquia. Cuando faltaban 20 minutos, el pase de Martínez, otro de los buenos valores. Saritama controló y de zurda la metió. 3-0 ganó el Quito. Banco.